Encantada de estar con ustedes. Les saluda Katsuko Nakamura, transmitiendo un especial de titulación desde la Facultad de Filosofía y Letras. Bienvenidos todos al Quehacer Virtual. Así que ¡comenzamos! El principal reto que enfrenté para realizar mi trabajo de titulación fue la redacción, porque yo escribía como hablaba. Cuando mandé el primer capítulo, a mi asesora me realizó esta observación, por lo que me recomendó leer a Sandro Cohen y también acudí a varias páginas en internet, donde fui mejorando cada día este problema y logré mejorar mi redacción. El consejo que yo les puedo dar para mejorar este problema es que lean libros, acudan a páginas de internet y sigan todas las indicaciones que nos dan nuestros asesores para realizar un trabajo de calidad. Mi mayor reto fue terminar mi trabajo de titulación en tiempo y forma, ya que afortunadamente y gracias a que cuento con la beca titulación Alumnos de Excelencia, se requiere cumplir en un determinado tiempo para poder recibir el apoyo económico. Entonces, mi mayor reto fue cumplir con los objetivos que me había planteado para así poder terminar mi trabajo a tiempo. Uno de los principales retos que enfrenté al desarrollar mi proyecto de titulación fue la emergencia sanitaria causada por la COVID-19 en nuestro país, debido a que mi proyecto de titulación versaba en implementar un taller didáctico para que mis alumnos aprendieran a utilizar un ábaco prehispánico denominado Nepowalchintzin. Mi taller estuvo diseñado desde un inicio para implementarlo de manera presencial, sin embargo, al llegar esta emergencia sanitaria, tuve que modificarlo para implementarlo desde la virtualidad. Para poder realizar este cambio, tuve que aprender a utilizar dos cámaras al mismo tiempo. Asimismo, tuve que implementar diversas estrategias con mis alumnos, como llamar su atención por medio de música prehispánica. También les enfocaba directamente el tablero para que ellos vieran todos los movimientos que yo tenía que generar para poder resolver una operación matemática. Les saluda Hatsuko Nakamura y un equipo de titulación que han venido desde diferentes lugares de la República para poderles presentar de manera sucinta este evento. Mi trabajo se titula Estrategias educativas para estimular el aprendizaje en alumnos de segundo de secundaria de la Escuela ESTIC de Ixtapan de la Sal. Este trabajo se realizó a partir de un problema que se encontró, que fue la falta de interés en las actividades curriculares. Entonces, a partir de este problema, se vio cómo teníamos que estar trabajándolo y fueron las causas que estaba ocasionando. Fue que no existía comunicación entre la maestra y los alumnos, la falta de motivación de parte de esta maestra, la libertad de expresión, todo el tiempo se la pasaban sentados. Y también existían muchos líderes negativos que no dejaban trabajar de acuerdo a cómo se tenía planeado. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias si no se trabajaba este problema encontrado? Las consecuencias se empezó a ver fue la deserción escolar, porque muchos alumnos empezaron a abandonar la escuela. La propuesta fue aplicar unas estrategias educativas, donde ellos eran los que adquirían el compromiso y la responsabilidad de estar trabajando todos los días. Esto se trabajó por medio de tres acciones, en base a la doctora Frida Díaz Barriga y al doctor Gerardo Hernández. Las acciones preinstruccionales antes fue realizar un diagnóstico de todo lo que estaba afectando el rendimiento de los alumnos. Las co-instruccionales fue aplicar las estrategias con los alumnos durante la materia de formación cívica y ética. Y las post-instruccionales ya fue ver los resultados y cuáles eran las áreas de mejora para que estos alumnos siguieran trabajando y adquirieran un aprendizaje significativo. Bueno, para titularme elegí una tesina con una propuesta de un taller sobre sexualidad para padres y adolescentes con el fin de prevenir el embarazo. Los padres generalmente estamos acostumbrados a dejar que sea alguien más quien hable de la sexualidad con nuestros hijos, porque nos cuesta mucho hablar de ello, porque estamos acostumbrados o porque así nos educaron, que es un tema tabú, es algo prohibido, es algo de lo que nunca se habla,
Y entonces dejamos que nuestros adolescentes aprendan con otros adolescentes. Por ello yo propongo un taller en el que durante 10 sesiones se les va a instruir o se les va a dar a conocer temas relevantes, dejando de lado, pues obviamente otra vez, el tabú, ¿no? Hablarles las palabras como son, sin tener miedo o sin creer que hablarles de ello es encaminarlos a que lo hagan. Al contrario, la prevención siempre va a ser mejor que, pues, ya salió embarazada y ahora qué hago, ¿no? Mi experiencia de titulación se basa en un informe por actividades realizadas durante mi servicio social, el cual realicé en un bachillerato donde tuve la oportunidad de colaborar en el programa Constrúyete, un programa enfocado a desarrollar habilidades socioemocionales en los jóvenes de entre 15 a 19 años. Constrúyete surgió como una necesidad ante la problemática que estaba muy constante en este segmento de la población, principalmente las conductas nocivas o conductas de riesgo, así como la deserción escolar. Es por ello que se dieron a la tarea de crear un programa integral que se concentrara en estos problemas. El programa Constrúyete se basa en dimensiones, en tres dimensiones, que es conócete, relaciónate y elígete. Se prevé que a lo largo de estas dimensiones los jóvenes desarrollen habilidades que les permitan afrontar de manera exitosa los retos que se les presenten, ya sea en un entorno particular o en un entorno social. Los resultados que tuvo el programa afortunadamente fueron favorables y esto se vio reflejado en la convivencia y en el entorno escolar, ya que se suscitaban problemas de acoso escolar, bullying, y todo esto se vio reducido, así como el abandono escolar. Mi problema de investigación fue cómo interviene el desarrollo humano en el ámbito educativo. Y ahí me di a la tarea de buscar los antecedentes de lo que era el desarrollo humano y encontré que viene de la psicología humanista. Y a mí me interesó mucho cómo es que llega toda esta corriente de psicología humanista a México. Y lo encontré con el doctor Juan Lafarga. Al avanzar en mi tesis, el gran dilema o un punto de inflexión fue, bueno, ¿y qué relación tiene todo esto con la educación? ¿Cómo lo vamos a aplicar en la educación aquí en México? Y fue que encontré en Carl Rogers toda la teoría centrada la enseñanza centrada en el estudiante, donde él afirma que el estudiante es una persona capaz de dirigir su propio desarrollo, que él es el que se da cuenta cuáles son sus limitaciones y también el propio estudiante puede encontrar alternativas de solución a todo esto. Y se inclina mucho por lo que es un aprendizaje significativo, un aprendizaje vivencial, donde toma en cuenta todas las dimensiones de la persona y no se encierra nada más en lo cognitivo, sino también en las relaciones, la relación maestro-alumno. Y pues ya nada más les dejo una frase que dice, un hombre educado es aquel que aprende a aprender y aprende a cambiar. El título de mi investigación es La violencia escolar entre pares en primaria y su prevención desde la educación emocional. La problemática que inspiró esta investigación fue la violencia que se genera en la sociedad en general, que podemos ver en cualquier ámbito, pero el punto de preocupación fue la que se genera en la escuela, específicamente entre pares. Esta violencia les acarrea a los alumnos consecuencias negativas como estrés, ansiedad, depresión, miedo de ir a la escuela. Para esto se propone que se trabaje con la convivencia, se trabaje la convivencia escolar positiva mediante la educación emocional, esto para prevenir las situaciones de violencia escolar. De acuerdo con los resultados que obtuvimos en la investigación, pudimos constatar que las situaciones que más se repetían entre los chicos eran precisamente las vinculadas a la convivencia mal gestionada, donde se repetía mucho la disrupción y la indisciplina. Es por ello que para esta investigación propusimos un taller de educación emocional donde se trabajara las cinco dimensiones de la educación emocional enfocadas a la convivencia, pero también se trabajó la autoestima, se trabajaron las dimensiones a nivel individual, a nivel grupal,
para gestionar la convivencia y para prevenir la violencia escolar. Esto podemos argumentar que la escuela como institución social es la encargada de proveer a los individuos una educación integral. Por ello podemos decir que de acuerdo con el informe de LORS nos indica que los pilares de la educación son cuatro. Y en la escuela formal nada más se atienden dos, que es el aprender a hacer y el aprender a aprender. Entonces, en esta investigación argumentamos que la escuela también le corresponde el atender, el aprender a convivir y el aprender a hacer. De esta manera se estaría dando una educación integral a los alumnos y previniendo este tipo de conductas negativas que se presentan en las escuelas. Mi proyecto de titulación se llama Usos de WhatsApp en los procesos de enseñanza-aprendizaje en un colegio de bachilleres de Oaxaca, que versa sobre los usos de WhatsApp en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el contexto de distanciamiento social por COVID-19. El doctor Casanova señala que en tiempos de COVID se implementaron estrategias pedagógicas de carácter emergente. Sin embargo, la brecha digital existente, donde los sectores rurales son los más afectados, condujo a diversas problemáticas relacionadas con el acceso a la tecnología y estrategias didácticas y pedagógicas en los medios digitales. El contexto específico es el de un colegio de bachilleres denominado Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, Plantel 19, que se encuentra inserto en un contexto rural donde se presentaron problemáticas relacionadas con los recursos tecnológicos indispensables que permitiera llegar al mayor número de alumnos durante el distanciamiento social por COVID-19, escasas redes de conexión a internet, limitado ancho de banda y equipo de cómputo en las comunidades de origen de la mayoría de los estudiantes. Por esas dificultades, se optó por WhatsApp, que funciona con el celular inteligente y permite el acceso mediante redes inalámbricas y la red de telefonía móvil. Los resultados del estudio mostraron y sugieren que WhatsApp es una herramienta que puede utilizarse con fines didácticos, mediante grupos de clase donde se propicien entornos de colaboración en el aprendizaje y la socialización de los conocimientos, bajo el enfoque del M-Learning o aprendizaje colaborativo móvil. Para ello, es esencial generar un entorno de apoyo en la solución de problemas relacionados con lo académico. La plataforma puede ser útil para debates sobre temas específicos y compartir información y materiales de estudio. Aún con el regreso a clases presenciales, puede utilizarse como herramienta de apoyo en grupos conformados por alumnos y el docente como administrador, o alumnos que lideren al grupo a socializar el conocimiento, colaborar, participar y brindarse apoyo en aras de alcanzar las metas educativas. De pinta. En un momento volvemos. Recuerden enviar sus colaboraciones a las redes de la doctora Hatsuko Nakamura. Mi tesis, que fue una tesis, es Educación emocional, su percepción en adolescentes de la secundaria, Elisa Acuña Rossetti. Mi contexto. Las emociones son parte inherente en la vida de todo ser humano. Siempre están presentes ahí en todo lo que hacemos. ¿Pero qué es una emoción? De acuerdo a Rafael Vizquerra, una emoción es una respuesta del organismo producida por un estímulo que provoca una reacción. Estas son procesadas en nuestro cerebro a través del sistema límbico. Es decir, que en todo lo que hacemos, de acuerdo a cómo nos sentimos, es cómo vamos a actuar y cómo nos vamos a comportar. Este es mi contexto natural y humano. Les comento ahora el contexto social. Desde hace una década para acá, situaciones como violencia, estrés, apatía, depresión o suicidios han ido un aumento. La Organización Mundial de la Salud
menciona que estas situaciones se deben especialmente a desequilibrios emocionales. Lo relevante de esto es que pueden ser prevenidos o tratados. Debido a que los adolescentes, por sus cambios fisiológicos y psicosociales por lo que atraviesan, su regulación emocional, sus decisiones y su percepción aún es deficiente porque su cerebro aún se encuentra en un proceso de maduración. Esto puede desencadenar que caigan problemáticas aún más graves como las que nos define Juan Casasus, que son violencia, adicciones, suicidios, estrés, depresión, desórdenes alimenticios, desórdenes conductuales, falta de motivación o falta de concentración. Estas problemáticas pueden estar presentes tanto en su ámbito escolar, familiar o social, y los vuelve vulnerables si es que no cuentan con una adecuada formación en el control de sus emociones. ¿Qué se puede hacer desde la pedagogía para prevenir esto? Yo creo que es importante atenderla, detectarla, y es importante que en la educación haya un equilibrio entre lo que se enseña de manera emocional, que es más personal, y lo que se enseña de manera cognitiva, que es más universal. Por tanto, la solución que pude encontrar a esto es incentivar la educación emocional. La educación emocional ya existe y es una educación formal y planificada, metódica, que ayuda a que el alumno adquiera habilidades en su manejo, en su control de sus emociones y con esto pueda tener mayor bienestar, un pleno desarrollo, que es lo que todos queremos desde el ámbito de la pedagogía y como padres para nuestros niños, su bienestar. Mi trabajo es una tesis con un diseño longitudinal de evolución de grupo que se llevó a cabo durante dos ciclos escolares. El título de mi tesis es Nepowalchinsin, recurso didáctico para desarrollar habilidades para el cálculo mental en alumnos de quinto grado de primaria. Bueno, seguramente muchos, algunos o todos nosotros recordamos algún evento cercano a las matemáticas que nos causó alguna problemática o incluso querer no hacer la tarea o no presentar algún proyecto. Bueno, pues esta situación fue de la que me percaté con mis alumnos de cuarto grado de primaria. Ellos presentaban de verdad, aversión por las matemáticas. Me preguntaban, Miss, ¿qué vamos a ver hoy? Y les decía, vamos a empezar con matemáticas. No, Miss, por favor, denos historia. Y decía, no, tenemos que ver matemáticas. En el colegio donde yo laboraba en ese momento, se desarrollaba de manera cotidiana un cálculo mental. Esto era para que los alumnos trabajaran la habilidad cognitiva. Pero ellos también no podían hacer el cálculo mental. Realmente los resultados eran muy, pero muy por debajo de lo que el colegio exigía. Nepowalchinsin es este pequeño tablero didáctico de origen prehispánico. Pues este pequeño ábaco a mí me permitió entonces empezar a diseñar esta estrategia. Tuve entonces que desarrollar un taller, pero entonces llega la pandemia por COVID-19. Entonces yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a enseñar este instrumento? Porque ya no voy a tener a los alumnos en el aula y entonces las condiciones habían cambiado. Aprendí a manejar Zoom. A partir de Zoom yo empecé a dar mi taller y utilizaba mi celular, porque no tenía yo herramientas tan sofisticadas, ¿verdad? Nadie estábamos preparados para entrar a la virtualidad de esa manera. Con la cámara de mi celular yo enfocaba el tablero y con la otra cámara, la de mi computadora, pues me enfocaba a mí. Y ellos entonces podían ver cómo yo movía este tablero. Habían desarrollar habilidades para el cálculo mental, pero también me di cuenta que pudieron desarrollar emociones positivas. Porque entonces aquí se enfrentaban a que no, pues ellos decían no podían, pero entonces yo decía, no, sí se puede. Y empezamos a trabajar también emociones, trabajando como resiliencia, mentalidad de crecimiento, pero también trabajamos o nos acercamos a la concepción del ser humano a partir de este instrumento, que también nos habla en el conteo, podemos ver, por ejemplo, si nosotros contamos, este instrumento tiene 81 cuentas. Si yo lo digo 81 por 3, son los días que dura la gestación del ser humano. Entonces pude ver que también podía transversalizar con otras áreas del conocimiento.
Okay. En los resultados pude darme cuenta que mis alumnos, en efecto, elevaron su nivel para las matemáticas, pero ¿saben qué fue lo mejor de toda esta investigación? Que mis alumnos por fin se dieron cuenta que podían aprender matemáticas de una forma lúdica y divertida. Titulé a través de una tesis. El título es Estrategias de alfabetización digital en quinto grado del Colegio La Florida. El colegio, es mi contexto, es una escuela particular religiosa que obviamente da educación completamente laica. Trabajando en primaria, en ese entonces trabajaba en primaria, pude observar esas lagunas que tenían la clase de computación con la clase que daba el maestro en el salón de clases. Estaban completamente desarticuladas, pero era una desarticulación no intencionada. Tenían un trabajan con un proyecto. Este proyecto era para el salón de clases y para atender la currícula de la SEP. Pero no así había un proyecto de computación. Entonces ahí dije, aquí puede haber algo interesante para ligar y realmente el alumno, el estudiante, aplique lo que ve en el salón de clases en computación y ambas clases, ambas materias se beneficien. Y propuse estrategias. Estrategias como qué recursos tiene la escuela, tanto tecnológicos como humanos. Y además teníamos la necesidad de implementar talleres. Y sí, el colegio capacita, está súper comprometido, pero como que faltaba darle ese seguimiento. Entonces, una de las estrategias era dar continuidad a esos talleres, ver cómo se estaban aplicando. Y lo hice. Y me titulé, porque sí se pudo. Pero me titulo en el 19 y viene la pandemia. ¿Y qué creen? Que mi investigación quedó obsoleta. No del todo. Rescatamos la parte de la capacitación docente. Para todos los que estamos aquí sabemos la importancia de actualizarnos. Las investigaciones todo el tiempo van a cambiar. Hoy la haces y tal vez mañana ya no sirve, o ya no sirve como tú la pensaste. Los invito a seguirse actualizando. Mi tesis a la escuela ya no le funciona. Estoy segura que en otra localidad, en otro contexto, seguro va a funcionar, pero a mi colegio, al colegio al que pertenezco, no le funcionó ya. Les decía al principio lo orgullosa que estoy de ser su AIED, porque me abrió un campo laboral inmenso. No es cierto que aprendemos menos. No es cierto. Aprendemos igual o más que los que están en educación escolarizada. Nos abre muchas puertas. Sigan luchando. Gracias. Bueno, mi recomendación es que siempre vamos a tener limitaciones en el camino. A pesar de esto, tienen que seguir. Yo sé que puede parecer muy difícil, imposible, y muchas veces queremos decir, ya no quiero, ya no puedo. Alguna vez me lo dijo mi asesora, así sea de rodillas, brincando, saltando, como sea, pero tenemos que continuar. Y es la forma en la que llegamos a este día. Que busquen un tema que les apasione. La investigación es muy tediosa. Hay que desmenuzar muchos temas, entonces lo ideal es buscar un tema que te apasione. Que nos comprometamos con nosotros mismos y con el asesor. Que tomemos en cuenta que a quien le interesa titularse y quien tiene que comprometerse con las entregas somos nosotros, los estudiantes. Debemos de hacer un cronograma de trabajo y ese cronograma lo debemos de respetar todas las fechas. No nada más entregar las correcciones, sino ir más allá. Siempre hacer el esfuerzo de ir más allá y dar un poquito más de lo que se nos solicita. También detectar con qué, con cuál de los maestros ustedes se entienden mejor, con qué maestro trabaja el tema que a ustedes les gusta. Y pues sobre todo búsquense un buen asesor, porque si ustedes van de la mano con un buen asesor van a lograr el éxito.
Yo recomiendo que como por ahí del cuarto semestre, sí ya vayan buscando el tema que les apasione, que sea relevante, analícenlo. Yo empecé como que estructurando un índice de los temas que podrían ser. Empiecen por ahí. Chequen también que donde va, de su tema, que haya el lugar, en, porque se va a hacer, si es tesis, se va a hacer una investigación de campo. Chequen que tengan un lugar en donde puedan hacer esta investigación de campo, que se les facilite, que sea relevante. Que tomemos muy en cuenta nuestro desempeño en la materia de fundamentos de la investigación. Les aseguro que si ustedes desde el primer semestre aprenden a utilizar citas APA y amarlas, en el proceso de titulación todo va a ser más sencillo. Se los aseguro que al momento de las revisiones que hacen nuestros sinodales, vamos a tener correcciones mínimas y eso nos va a salvar de muchísimos dolores de cabeza. Gracias. Mi tip principal, pues, es organización, mucha paciencia y, por supuesto, tener un grupo de apoyo. En mi caso fue mi familia, mi esposo y mis hijos. Cree en ti que tienes toda la capacidad para poder llevar a cabo tu tesis. Cree en ti y comprométete contigo mismo. La voy a acabar. Estamos muy contentos y muy agradecidos por este programa especial de titulación. Gracias por hacerlo posible, gracias por la canción Suayet. Y a todos los que están aquí, yo les digo, acuérdense, si yo puedo, tú también puedes. Si ellos pueden, todos podemos. México, Pumas, Universidad. ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachun, cachun, rara! ¡Cachun, cachun, rara!